¿Qué haces acá, monita? Ya sé que vino a verla Andrea. Hoy es el aniversario de su muerte, ¿no? Siete años. ¿Me prometes una cosa? Prométeme que nunca te voy a perder. Prométemelo. Te lo juro. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Estaba acá. ¿Sabés que Rosa y Alfredo son los únicos que se acuerdan de la fecha? ¿La extrañas mucho? Extraño mucho a mi amiga. Pero este año me pasó una cosa muy particular, muy, muy rara. Y es que se acercaba la fecha y no era como otros años. Yo estaba como ido y de repente no la tenía tan presente como siempre y la verdad que me sentía muy culpable. No, pero este año pasaron un montón de cosas fuertes. Sí, sí pasaron, pero vos sabés que no es por eso. Lo que mejor me podría definir en estos últimos siete años es Martín Quesada, la persona más triste del mundo. Y de repente un día apareciste vos en mi vida y el solo hecho de verte hizo que se me partiera el corazón de alegría. Se me parte el pecho, bonita, y no lo puedo explicar. Y no me siento culpable. Ay, te juro que tengo tantas ganas de abrazarte y de cuidarte para siempre. Tiene todo que ser tan difícil, bonito. ¿Por qué no puedo estar juntos, mi niño? Mira, yo no sé cómo va a seguir todo esto, pero te juro por Dios y por vos, que sos lo que más quiero en el mundo, que nosotros vamos a terminar juntos. ¿Me la quiere presentar? Ay, me acompañas. Hasta el fin del mundo. Constanza, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? Buena pregunta, Martín Quesada. A ver, voy a tratar de explicarte. Resulta que yo tengo un marido. Y con mi marido iba a ir a ver al arquitecto. Pero de golpe, mi marido se escapa. Entonces, volviendo a tu pregunta, Martín Quesada. No me escapé a ningún lado. ¿A dónde te fuiste? Yo no me escapé a ningún lado. Ah, no, te vivís escapando. Allá tenía la excusa de José. Hoy a ver cuál es. ¿El trabajo, la mona, el trabajo? Mirá, ¿se me puedo defender? Ay, no te hagas el irónico, mirá, ¿eh? ¿Dónde estabas? En el cementerio. Hoy se cumplen 7 años de la muerte de Andrea. Así que fui al cementerio a dejar unas flores, como hago todos los años. Pará,
Para. No, ¿qué querés, Quique? Quiero decir algo muy importante. No me interesa. ¿Sabes qué? No me interesa. Estoy llegando a tal estrenamiento. Lo dejé plantado al lobo y me va a matar. De lobo te quiero hablar. Escúcheme una cosa. Contala con los celos, Quique. Tengo una pelea muy importante y bastante desconcentrada. Estoy como para escuchar tus pavadas. ¿Sale? No son pavadas. Es muy importante. No son pavadas. Pavada, descuidarte de los 9 años. Eso es pavada. Me vas a venir loco. Venite loco. Venite con Georgina. Me voy al gimnasio. No, vení acá. ¿Quique? Pero está bien. Si me lo que escuchar, no me escuché. Ya estoy vos allá y yo acá. ¿Vos allá? ¿Yo acá? ¿Qué decís, Pokémon imponente? Ay, perdóname. Discúlpame. No te quería dejar plantado. Lo que pasa es que se me hizo tarde, pero ya estoy lista, ¿eh? Podemos ir. No te preocupes. Tengo una semana muy complicada, de verdad, pero yo tengo todo acá adentro. Nos podemos ir. Tranquila, tranquila. Pues estuve pensando y me parece que ya entrenamos suficiente. A veces el día de la pelea es mejor concentrar, relajarse, ¿eh? ¿A mí por qué? Eso está raro. Estás como así, como cara de preocupado, ¿no? No, ¿por qué voy a estar preocupado? Porque tenés miedo que te haga pasar papelones, porque estoy segura que voy a perder hoy. Bonita, oíme. Vos vas a ser campeona del mundo, ¿sabes? Sale. En serio. Y hoy vas a ganar. Y cada vez que subas al ring, vas a ganar. Porque vos tenés sangre de campeón. Ay, te quiero. Gracias. Ay, no, gordo, no. Sorry, no. No, sorry, no. Porque cada vez que pasa algo, empezás a los gritos, empezás a maltratar a todo el mundo, empezás a querer controlar todo, y eso no puedes. No, bueno, lo que pasa es que a mí nadie me avisa de nada. Fue sin querer, gordo, perdóname. Perdóname, te pido mil perdón. Ya está, ok. No está ok nada. Bueno, es como es. Me arrodillo, no sé. Como es, no te tenés que arrodillar nada. Es como es, ya está, no te preocupes. No, gordo, es que no sabía, te lo pido, por favor. No sé cómo decírtelo, please, perdóname. No, sí, un temita. ¿Qué te parece que hagamos para tu cumpleaños? En este momento tengo 5 reuniones con diferentes grupos de malayos por el centro de esquí. No sé qué voy a hacer para mi cumpleaños. Ajá. Ah, bueno. ¿Y vos necesitas algo, gordito, que yo haga? No sé, perdóname. Yo, gordo, no sabía. No necesito. ¿Y querés que me vaya? Mataría. Bueno, me voy. Está bien. Sorry, gordo, no sabía. Perdóname, te lo pido, por favor, perdóname. Sí, señor presidente, mi empresa está feliz de poder colaborar con ustedes en este... ¡Corte! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡No! ¡Hola! ¡Es el presidente de la nación! ¡Qué presidente ni presidente! ¡Qué presidente ni presidente! ¡La mona está en peligro! ¡La mona está en peligro! ¡El lobo le quiere vender la pelea! ¡En la batalla de Pesimano! ¡Para! Mercedes, por favor, comunicate con el presidente. Decile a todo que sí. Yo me junto con la ministra. ¡Basta con el presidente! ¡Basta con el presidente! ¡Sé más claro, Ferretti! ¡Le van a poner algo en el agua seguro! ¡Le van a hacer mal a la mona! El lobo no haría una cosa así. No va a hacer nada para lastimar a la monita. Vos estás completamente loco. El lobo puede hacer eso y mucho más. El mundo del boxeo es muy sucio. Esto tiene piso, pero no tiene techo. ¡No tiene límite! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que te estás alimentando, guacha. Perdón, no puedo más. Ese segundo dice que me morfo. Necesito sangre para matarla a la ratona. Y yo necesito que me cuente cómo te fue en el cementerio. Primero cuéntame vos. ¿Qué? ¿No tendrías que estar haciéndole la comida al rockero? El rockero ya fue. Cosa del pasado. Otro error más en la lista. Vos, otro error. No te quejes que con tanto error la termina pasando bomba, vos. Guacha, Contame ya qué pasó en el cementerio. Dale. No sabes lo lindo que fue re dulce. Oh. Me juró amor eterno. Me hago pis. Contame cómo te lo dijo. Dijo... Bueno, me dijo un montón de cosas, pero... En un momento... Con lagrimitas en los ojos me miró. Bonita, no sé cómo va a terminar esta historia. Pero estoy seguro que vamos a terminar juntos. Y me morí. Ay, y le clavaste el chupón de su vida. No. No, lo acompañé a la tumba a dejar unas flores.
¿Por qué siempre me...? ¿Por qué el final feliz? No, porque era importante para el Turca. ¿Vos tendrías que estar entrenando con el lobo? Sí, tendría. Lo que pasa es que se me hizo súper tarde. Cuando vine a buscar el bolso, me lo cruzo acá. ¿Sabes qué está raro? No sé qué le pasa, pero está como muy raro. ¿Pero cómo no va a estar raro si es un bombonazo y lo dejaste plantado por el príncipe? No, pero no está raro por eso. Es por otra cosa y no sé muy bien por qué. ¿Ah, sí? Deja, no importa. ¿Me terminaste la bata? Sí, quedó alucinante. No sabes, te la muestra. ¿Cómo te gusta la pilcha? ¿Cómo no me va a gustar? Soy una nena. ¿Y? ¿Sí? Los flequitos para que se me vea bien la cola. ¡Lobo! Martín, che. Quiero hablar con vos. ¿Conmigo? ¿De qué? Ya sé todo, lobo. No sé de qué me estás hablando, pero me tengo que ir, Martín. Sí, te tenés que ir. No te vas a ir de acá hasta que no le digas a la monita que le vendiste su pelea para pagar tus deudas. Oh. ¿Es verdad eso? ¿Para esto querías ser mi entrenador? Me traicionaste. No. Es verdad. Bueno. Me están reclamando una deuda del pasado. Pero yo no pienso pagar con tu pelea. Yo nunca te entregué, monita, y nunca lo haría. ¿Qué deuda te están reclamando? Hace muchos años defendiendo el título vinieron a apretarme para que me tirara. ¿Eh? Sí, por apuestas, todo ese rollo. Sí, pero vos no te entregaste. No. No me entregué. Y si yo no me entregué, no te iba a pedir que vos lo hagas, ¿no te parece? Víctor, ¿qué vas a hacer? Pues está la monita en el medio ahora. Martín, yo vine a enfrentar mi pasado. Y eso es lo que estoy haciendo. Ok. ¿Confías en él? Monita, si... si vas a pelear... tenemos que ir yendo porque se está haciendo tarde. ¿Confías en él? Sí. Ok. Voy a pelear. No con las cosas. No tenés que pelear si no querés. Pero quiero pelear. ¿Le puedo pedir algo? No venga a la pelea. ¿Por qué? No es en contra de usted. Lo que pasa es que tengo que concentrarme. Cuando usted está, yo no puedo concentrarme. Lo quiero ganar. Es muy importante para mí. Pero justamente. Apareció el maletín con el dinero adentro, en un contenedor. Lo dejaron los secuestradores cuando se vieron las manos color violeta. Martín. ¡Martín! Apareció la plata. $3 millones. Sí. Vos me estás escuchando. No tendría que haberla dejado sola, Alfredo. ¿A quién? A la monita. Martín, ¿qué hacemos con el dinero? Hay algo que no está bien acá. Alfredo, hacé de cuenta que hoy falté. ¿Sabés qué? Para darte más seguridad, ahora voy a pagar. No me apagues el teléfono. Te prometo que después de la pelea lo prendo. Te lo prometo. Hacé de cuenta que falté. Ocúpate vos. La reunión con los tuneses. No metas a Rubén en esto porque no tiene nada que ver. ¿Sabés lo que pasa? Que no quiero que me vuelvas a dejar pagando. Pero si la piba hace lo que tiene que hacer, a tu hermanito no le va a pasar nada. No, ya no me puedo tirar. Y la retadora de esta noche, con 55 kilos de peso... O te tiras. Los hermanos Macana son boletos. Peleas ganadas, 7 por nocaut. Te tiras en el tercero. Caídas. O el lobo, su hermano, termina flotando en el riachuelo. Esperanza. Y después, seguimos. Bonita, no te tires. Muñoz. Mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está el lobo? Funes. Los tiene a él y al hermano. Si no me tiro el bombo, los hacen boleta. ¿Qué van a matar? Voy a llamar a la policía ya mismo. No, pará, las cosas.
acá son diferentes. Pero vos no te podés dejar ganar, esto no es justo. Menos justo que dos tipos inocentes se mueran por mi culpa. Por favor, no hagas nada. Voy a hacer lo que me piden. ¡Monita! ¡Monita! Sí, se está llenando de campeones esto. Teneme esto, por favor. ¡Viva! 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 ¡Campeón! Te repito una cosa. Vos tenés adoquines en las manos. Qué buena zurda que sale, ¿eh? Sí, pero me duele cuando pego. Vos tomátelas. Vamos con la moneda. ¡Dale, ¿está bien? Sí, está bien. ¡Uno! ¡Dos! ¡Monita! ¡Dos! ¡Monita! ¡Ya está todo arreglado! Ahora anda y boxeala. ¡Monita! Lo haces para mí, porque te estoy mirando. ¡Dale!